Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Comienza la última entrega de juegos que se me han olvidado. Un repaso a 8 de los títulos de los que no he hablado nunca en el canal y que pueden merecer la pena. Y es que, a pesar de la gran cantidad de juegos que repasamos cada semana, son tantos los que llegan a la shop que siempre hay alguno que se me escapa, por lo menos hasta el día de hoy. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Never Awake es una especie de shoot 'em up en el que, en lugar de una nave espacial, controlamos a una niña que nunca despierta, de ahí el nombre del juego. Nos movemos a través de escenarios pesadillescos, luchando contra enemigos grandes y pequeños, principalmente disparando, pero también con otro tipo de habilidades que podemos ir desbloqueando. El retorcido diseño de niveles, las extrañas perspectivas y el grotesco estilo de dibujo son sus principales claves, sumadas al dinamismo de su jugabilidad. Juegos de granjas y gestión se publican muchos cada año, por eso acaba siendo difícil discernir entre los que son capaces de ofrecer una experiencia enriquecedora dentro de este género. Parece ser que Wildflowers es uno de ellos, a juzgar por la acogida que ha tenido ante crítica y comunidad. Las bases son las habituales: hay una granja que tenemos que cuidar, personajes con los que podemos entablar relaciones y un misterio de fondo que engarza con los sistemas de magia y brujería que toman protagonismo cuando se hace de noche. Además, se encuentra traducido al español. Passed away 8 years ago. I am really sorry to hear that. It's okay. All in the past, right? Si hablamos de BioProtype, seguramente no será el juego que tenga la premisa más tradicional del mundo, ya que empiezas el título convertido en un monstruo. Nuestro objetivo será el de intentar evolucionar para convertirnos cada vez en una bestia más temible, permitiendo personalizar habilidades para hacer combos más poderosos, decidir qué potenciar de nuestras capacidades y ser una auténtica plaga que se extienda por todos lados. Decenas de opciones y posibilidades para un planteamiento muy original. Monaco Complete Edition es un juego de atracos para un máximo de 4 jugadores basado en la infiltración y el sigilo, con puntuales estallidos de acción. Jugamos desde una perspectiva cenital, con un diseño artístico y unos gráficos con mucha personalidad y carisma, mucho más elaborado de lo que puede aparentar a simple vista. Difícil de comprender al principio, su auténtica clave reside en el juego multijugador, que guarda la verdadera diversión junto a un elenco de personajes único, original, fresco, divertido, con mucha personalidad y tremendamente adictivo, no deja indiferente a nadie que lo pruebe. No Punches es un juego políticamente incorrecto, repleto de crítica y sátira, y que toca temas delicados desde su perspectiva de juego de lucha yo contra el barrio, y lo hace apoyándose en un apartado gráfico con diseños magníficos y buenas animaciones, junto a variadas mecánicas de combate.
Podría haber sido un poco más largo, pues incluye apenas 4 fases, y ciertos aspectos de las peleas tienen margen de mejora, pero al final engancha, siempre y cuando no tengamos la piel demasiado fina y nos sintamos interpelados por las situaciones que propone. Quedan advertidos. La premisa de Fighting Tight Spaces resulta muy llamativa. Peleas a lo John Wick en espacios reducidos, reconvertidas en combates por turnos con cartas. Y si le añadimos esquema roguelike, apaga y vámonos. Un videojuego con un diseño brillante, más que cumplidor en lo visual, resultando profundo a nivel estratégico y amplio en lo que a modos de juego se refiere. Su origen en PC se deja notar en los controles, imprecisos en ocasiones, pero nada que impida disfrutarlo de principio a fin. Además, se encuentra disponible en español y tiene una demo por si desean probarlo. Fever es una sencilla propuesta de plataformas 2D que resulta convincente. Ofrece una amplísima cantidad de niveles, más de lo que suele ser habitual en este tipo de aventuras, y su apartado gráfico, a caballo entre los 8 y los 16 bits, es más que satisfactorio. Aunque les advierto que la dificultad echará para atrás a más de uno, siendo muy fácil que los jugadores menos habilidosos se frustren a las primeras de cambio. Pero si lo tuyo son las plataformas más exigentes y no le tienes miedo a los picos de dificultad casi insalvables, este es tu juego. Exigente pero nunca injusto, corto pero intenso, clásico pero bien hecho. Gamborg Dark Matters tiene todo el encanto de una pequeña producción independiente, a lo que contribuye un apartado gráfico solvente, una buena banda sonora electrónica y una jugabilidad fluida donde todos los elementos esenciales funcionan bien. Incluso el elevado nivel de dificultad no es gran problema, ya que los niveles se dividen en pequeñas secciones que nos permiten repetir rápidamente después de cada muerte. Solo la falta de contenido, con una vida estimada de entre 2 o 3 horas, empaña el resultado final, y es que nos deja con ganas de más. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, un repaso a varios títulos interesantes llegados a la eShop y que había pasado por alto. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!